Crispin en la casa que lo Kentucky Fried Chicken para ayudarlo. Ya ustedes saben que lo que el negro que te lo hace lo oscuro, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Your uncle. El tío tuyo, por si no entiendes. ¿Quién tú eres? ¿Quién? El no es fucking vibe, era Howard Mafia. Ya estamos aquí. Tenemos aquí a Wasquila y vamos a hacer la reacción a Hoopty. Hoopty. ¿Un Honda? Honda. Vamos a esto. Aquí viene. ¡Pa! Será más bien una vida. Vamos a ver qué lo que. ¿A quién atracamos? me gustó ese efecto como entró ahí el nombre. ¡Ey! El Hoopty no es de ellos, se lo van a llevar, ¿eh? ¿Tú estás bien? Se lo roban. Mi gente, chamaquito de 15 años, por favor. No, esto es un video musical, no hagan eso en la calle. Esto es todo... El mío, lo que está diciendo, lo que pasa en la calle, no es que le es así. Él no es así. Nosotros muchacho, somos gente seria. Espérate, es un muchacho de la iglesia, él canta un gozo. ¡Alabaré! Ese muchacho de la iglesia, no se lleven de esto. Ok, vamos a darle. Pues sabe hacerlo, ¿verdad? Lo hizo demasiado bacano. Demasiado fácil. Tiene experiencia. El muchacho con la careta tiene experiencia. No se sabe quién es. No se sabe quién es. No se diga. Ey, tienen un osito en el culo. Ya, se roban un carro de alguien que tiene un muchacho. Ya se pasan. Ese osito de su witness. If you don't know the vibes, don't be here. Get out. Fanny. Yo, this is Joe, right? Yes. This is Joe, right? Better know. You better know if you don't know. That shot was hot, though. Si te pillo, te dejo tirado, te frenamos en tu bloque entre carros pegados. Mi gante tan activo, siempre está montado. Mi gante es un demonio, estamos confirmados. Ponlo pa' tu bloque entre carros pegados. Si mi gari te suelta, te deja botado. Si mi gari te suelta, te deja botado. I'm just letting y'all know, just in case y'all don't know. Be careful with the gari, you heard? Tú nunca guerreado, tú no tiras tampoco, nunca secuestrado. 17 son jalos, te dejan pegado. Y no te encontro. Ya andamos un Hoopty tintado. Peine negro, parece una anaconda. Y no te opongo. Free mi Gary Mau. Is that something you guys say a lot? Peine negro, parece una anaconda. Or is that just a street reference? Is it a thing from you guys? Eso es algo que en verdad, you feel me. Tú sabes que las anacondas son largas. Entonces, si usted ve un palo rarísimo por ahí, corra, porque ya te van a quitar la sombra, como dijeron los otros días. Ya tú sabes. Que responda, me monto pa'l party, borramos hasta tu sombra, rodeado de demonios. I'm telling you, they're trying to erase fucking shadows out here. Catch a body, te rapeamos en alfombra. We gonna catch a body. Te rapeamos en alfombra. Para aquellos que no han visto las películas de la mafia, después que matan a uno, lo montan en una alfombra, le dan vuelta, te amarran con tape y después se disponen de tu cuerpo. Y como un blon, te vamos a quemar. Te vamos a quemar para no salir, para no bregar mucho, dale. Si te pillo, te dejo tirado, te frenamos un poco entre carros pegados. Mi gante tan activo, siempre está montado. I know you got the mood like that, boy. Si no, quita la negra. Dije, vamos a poner la reacción porque necesito la jugo como para hacer la jugo. No la quites, no, para que tú veas. Acá seco. Si te pillo, te dejo tirado. Te frenamos en tu bloque entre carros pegados. Mi gante está en activo, siempre está montado. I thought you could say yo. Mi gante son demonios, estamos confirmados. Ponlo pa' tu bloque entre carros pegados. Si mi gari te suelta, te deja agotado. Al utilitar a un clavo. Relámalo
Pablo y Gonzalo. Ok, ok. Bregamos a los Pablo y Gonzalo. Them niggas do not play. Tú sabes que lo ves. Si te escriben en el librito, ya tú sabes. Cuaderno de Pablo. Hablamos ahorita, hablamos el martes. Hablamos el martes con Jesucristo y si eres malo con el diablo, por si acaso. Por si no le llegaron, porque yo le llego. Yo le llego. Yo le llego, pero si no. Ellos quieren guerrilla, vamos a salir a cazarlo. El dinero está ahí, suena más que buscarlo. Mi cachiparis, andamos con los palos. Frenamos en tu bloque, de una te disparo. Los monos no vieron, billo no le paro. Billo no le paro. Lo fugamos y tiramos la tola del carro. Bajo la influencia, fumando y el aro. Vamos a seguir una cosa antes de hablar de la letra, ¿right? El drill, el drill. Hay un artista ahí que mucha gente le están comentando que es la cara del drill, la cara del drill, la cara del drill. Personalmente, I really hope he's not. ¿Quién tú consideras que es la cara del drill? Myself. Yourself? Yeah. You don't think nobody out there? Nah, boy mafia, bro. That ain't it. That ain't it. Pero, I can tell you why. Why? Give me that. Why? Dale. Fechas. Número. Confirmación del bajo mundo. Jugar, eso es oficial, manito. Si el bajo mundo no te la da, si los tigres, si los gantes de la calle, tú no la tienes para ellos, no escuchan tu música, you know. You in it. That's it. You in it, dude, that's it. Y esos tigres, tú no lo escuchas en la calle, tú lo sabes. Instagram, sí, todo el mundo, a 1,000,000 de views, pero tú no lo escuchas en la calle. Nunca. Mentira. Nunca. Ni en España, ni en el patio, ni en New York, ni en New Jersey, ellos mismos si te lo ponen. Y si tú grabas una canción y tú la pones tú mismo, tú te estás escuchando tú mismo, obvio. Facts. Pero that's all. Wey, mi gente, ¿escucharon? Por si no, ayer. Lo dijo él. Frenamos en tu bloque entre carros pegados, mi gata está en activo, siempre está montado. Mi gante es un demonio, estamos confirmados. Un pueblo pa' tu bloque entre carros pegados. Si mi gari te suelta, te deja acotado. Y andamos un hinky tintado. Si te pillo, te dejo tirado. Te frenamos en tu bloque entre carros pegados. Mi gante está activo, siempre está montado. This one right here. Y no sale mucha. Pero es dura. Fuck. Nah. Yeah, I got you. I'm gonna bring it back. This one right there. Perfect. Yeah, perfect. ¿Dónde fue ese shot? Eso fue donde Nani. ¿Donde Nani? El estudio Nani. That's a tough shot. Porque me gusta, porque mira, primeramente le pusieron como el black and white y le pusieron como un filtro rojo por encima. ¿No es verdad? Pero se ve que como un como esos lugares como abandonados. Like only people who know about this pocket get there. Yeah, I like that. Mi gante es un demonio, estamos confirmados. Por lo pa' tu bloque entre carros pegados. Si mi gari te suelta, te deja acotado. Y andamos un hinky tintado. Si te pillo, te dejo tirado. Te frenamos en tu bloque entre carros pegados. Mi gante está en activo, siempre está montado. Mi gante es un demonio, estamos confirmados. Por lo pa' tu bloque entre carros pegados. Si mi gari te suelta, te deja acotado. Andamos un hinky tintado. Tú sabes, manito, que soy alocado. Los tigres míos son todos retardados. La cone que tengo me pueden dar. Peseta Flow. Leyenda, Flow. Leyenda. Que diga que no conoce a Peseta Flow, you feel me, like, dato, quizá ustedes no saben mucho sobre él, pero en la calle, manito, a nivel de callejero, el que te diga a ti que no conoce a Peseta Flow, he lied. Cause New York, everywhere, bro. He came in crazy. That's a legend, bro. Dos peines de 30, yo estoy resguardado. El juez a mí me tiene 40 guardado. Yo sigo tranquilo y ando en todos los lados. Yo no me rebozo. Y saca la toda del pozo. Que le vamos a enseñar todo baboso. Nueva York lo cogemos nosotros, bro. Que no se rebaja. Nueva York lo cogemos nosotros. Nueva York lo cogemos nosotros. Dame eso, que corremos nosotros. Dame eso, que su amigo. Ale, no, que no se comparen. Que bajamos mucho con todos los metales. Le fue más rock que ninguno de ellos sale. Boy Mafia, nigga. 145. Don't fuck around. Stupid. Hello, GTA. Junto mi gente, Guasquila. GTA, Peseta. Hey. Duro. Yo, my brother, this is good. I like this shit. Hey, estaba duro. Bendecido, en verdad, y súper agradecido por la invitación y la aceptación y el apoyo, tú sabes. Y el tratamiento también real. Always. Siempre aquí. Una pregunta. ¿De dónde salió la idea de esta canción? Por favor, que tengo que saber. La idea de la canción, mi rey. Es un tema, en verdad, que teníamos hace mucho tiempo ya esa idea, lo que es GTA Montana y yo, y le dijimos a como le digo, la leyeta Peseta, si quería ser parte de la colaboración del proyecto, y tú sabes, una situación de ping, y
Le dimos para arriba. Está duro, está duro. ¿Cuánto tiene afuera? ¿Cuánto tiene afuera? Ahí como 3 semanas, sí, ya va para 3 semanas, junio 7. June 7, tiene 67. Quiero aclarar algo antes de irme de aquí. Algo que está pasando, lo he visto en las redes mucho más que en Instagram, que en otras redes sociales, pero sí, es algo que están confundiendo mucho el video con un suceso que pasó aquí en Nueva York, creo que la semana pasada, hace 2 semanas atrás. En verdad quiero decirle, más que nada a los familiares de esa persona, tú sabes, no a nobody else, porque no me interesa la opinión de nadie que no está metido en el problema. La opinión a mi palabra a sus familiares que quizás no disculpen por la confusión. Por la confusión en los videos, tú sabes. Yo directamente no tuve nada que ver en eso, ni tampoco GTA Montana ni Peseta tampoco, tú sabes. En ese robo, ni nada de lo que está pasando ahí, que no quieren poner a uno como que uva. Eso no está. Y otra cosa, manito, discúlpame eso con la familia y con los varios. No, porque es que no tocamos del video completo y no sale nada de esa vaina. Exacto. Primero que todo, yo normalmente no digo muchas malas palabras, ¿verdad? Pero el rap a su madre, que editó el video así para hacerle daño a los muchachos, después singa a tu mamá, a tu abuela y a tu tía, mamá, huevo. Deja de hacer maldad así, que uno puede meter a una gente en problemas así, mamá, ñema. Quémate en el infierno. Coño, tú no sabes los problemas que tú puedes meter a tus muchachos, porque ellos están haciendo música, música de la calle, porque ellos han crecido en ese maldito problema y están viendo y están contando los cuentos para que los otros hijos de su madre, los hijos tuyos, mamá, huevo, no se metan en los líos. Y tú lo quieres meter lío a ellos, singa tu maldita madre. Y estoy en serio, yo siempre estoy relajando y de todo, pero deja a su maldito cobra así, quien sea que tú seas, mamá huevo, y ya. Ya no se va a decir más nada, aquí se acabó la carrera. Ya ustedes saben, puti. Y perfecto, porque se acabó de morir. Vamos para allá. Ey, eso quedó durísimo, mané, con toda tu reacción.